El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es el trastorno neuropsiquiátrico más diagnosticado en los niños. Y tiene tres grupos de síntomas que son claramente identificables. La inatención, que se caracteriza porque el niño no puede prestar atención un tiempo determinado, un tiempo correcto. La hiperactividad, que hace que el niño esté en constante movimiento sin que haya un objetivo aparente en ese movimiento. Y la impulsividad, que hace que el niño no espere su turno, que sea impaciente, que sea impertinente, que no obedezca, etc. Estos tres grupos de síntomas son los que engloban el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hoy las investigaciones nos han mostrado de que probablemente el trastorno por déficit de atención sea un trastorno con el que uno nace y se mantenga a lo largo de la vida. La pregunta es ¿por qué? Lo que sucede es que antiguamente, como el valor más importante en el diagnóstico del déficit de atención era la inatención, podía pasar que un niño tuviera un trastorno por déficit de atención con predominio en la inatención, ¿no es cierto? Pasara a la adolescencia y entonces la inatención disminuía su sintomatología y el niño tenía buena performance escolar. Y entonces uno decía, ah, ya no tiene el déficit de atención. O pasaba a la adultez y como el adulto aprende estrategias para sacarle la vuelta a los síntomas de inatención, entonces uno decía, ya no tiene absolutamente nada. Pero hoy se sabe que los síntomas cambian en el tiempo y que los síntomas predominan según la edad. Hoy sabemos que el niño con déficit de atención efectivamente tiene un predominio de la inatención acompañada de la hiperactividad y de la impulsividad. Pero cuando pasa la adolescencia, los adolescentes usualmente tienen más bien síntomas de impulsividad, es lo que predomina. Y entonces el adolescente se le ve más bien intolerante, baja tolerancia a la frustración, muy impulsivo, pero ya no tan inatento. Y cuando pasa a la adultez, en la adultez predomina la inatención. El adulto con déficit de atención usualmente tiene la percepción de que su memoria es mala, su memoria a corto plazo. Y cuando tiene 35 o 40 años, piensa que le está dando Alzheimer porque tiene problemas de memoria a corto plazo. Y en realidad, ¿qué está sucediendo? Que como es inatento, no registra la información. Y si no registra la información, obviamente no lo va a poder convocar. Y entonces tiene la percepción de que su memoria es mala. El trastorno por déficit de atención se observa ahí como un continuum, con síntomas polimorfos que van cambiando en el tiempo. Hay que ponderar bien las características sintomatológicas del niño para ver la utilidad del uso de un fármaco, ¿no? Nos pasa con frecuencia que los padres que aceptan que el niño sea medicado piensan que la medicación va a hacer que el niño se siente a estudiar. Eso no va a pasar. Va a hacer que la medicación haga que el niño no procrastine, es decir, deje todo para el final. Eso no va a pasar. El fármaco sirve para que cuando el niño se siente a estudiar, pueda mantener la atención en su proceso. Pero no va a ser que se siente. Si el niño es un niño voluntarioso que quiere estudiar, que claramente se da cuenta que tiene dificultades en mantener la atención, entonces será necesario medicarlo si es que las terapias de rehabilitación neurocognitiva no han funcionado. ¿Y eso qué lo determinará? El grado del trastorno. Entonces el fármaco estará limitado a aquellos pacientes que no responden a los procesos usuales de afrontamiento del proceso como las terapias o las rehabilitaciones cognitivas, o si en la evaluación se ve claramente que el niño está teniendo una disfuncionalidad moderada a severa por la inatención, por la impulsividad o por la hiperactividad. Y eso se le tendrá que explicar al padre para que él pondere la necesidad. El padre podría decidir no medicarlo y se respetará eso. Y entonces se utilizarán todos los otros elementos que tenemos a la mano para poder ayudar al paciente. Pareciera que el TDAH es un proceso con el que uno va a desarrollarse toda la vida. Entonces, hablar de curación en este proceso de repente podría ser apresurado. Lo que sí es claro es que un individuo con déficit de atención podría adaptarse sin mayor problema, que podría llevar una vida absolutamente normal y que además tendría características que más bien pueden ser
provechosas para el paciente. Los déficits de atención, como les digo, son muy ingeniosos, tienen respuestas rápidas, son muy artistas, tienen esta característica de contacto rápido. O sea, no necesariamente tiene que calificarse como un trastorno per se, ¿no? Podría ser para el individuo una característica de la cual debería sacar provecho. Entonces, no nos debe asustar el hecho de que el déficit de atención no se solucione en el tiempo, porque hay posibilidades de adaptarse y compensar los procesos y llevar una vida absolutamente normal.